You have a professional English workshop. Okay, today we're gonna review some vocabulary, some core vocabulary for a professional setting, and we're gonna talk about some interesting topics regarding this professional English. Alguien que comience a leer, por favor, que lea el primer párrafo. Después voy a necesitar un voluntario o una voluntaria para el segundo párrafo, ¿ok? ¿Comience alguien? ¿Can I? Yes. Go ahead, Amanda. There are specialized terms referenced to all sorts of aspects in the IT world. For someone just getting started in programming, or someone looking to have a site designed, all the technical jargon can be overwhelming, especially the acronyms. I don't know. Muy bien, gracias. Bueno, acá tenemos la primera parte entonces. There are specialized terms referring to all sort of aspects in the IT world. For someone just getting started programming, or someone looking to leave a site, to have a site designed, all the technical jargon can be overwhelming, especially the acronyms. Acronyms, okay? Acronyms es una palabra que vimos también en algún taller sobre ese tema en particular, ¿sí? Los acrónimos son, por ejemplo, palabras que están representadas por las letras principales que componen ese término. Por ejemplo, HTML. ¿Sí? Nadie dice hypertext, bla, 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 bla. Sí, CSS. Cascade Styling Sheet. Nadie dice todo el nombre largo. Todo el mundo lo conoce como CSS. ¿Ok? Así que bueno, esos son acronyms. I have a question, sorry. Yes. What does IT means? IT. Alguien que me diga. Information. ¿Qué más? Technical? No. Technology. Technology. Thank you. Yes. En español es tecnología de la información. ¿Sí? Yes. Así que bueno. Acá, bueno, la palabra acronyms las van a ocupar muchísimo porque en programación la mayor parte de las cosas son acrónimos. ¿Sí? Así que esa palabra anótenla y la van guardando y la van practicando. Una palabra interesante, jargon, que sería como una jerga, ¿ok? Sí, jerga, palabras informales, ¿sí? Así que bueno, dice que hay términos especializados que se refieren a todo tipo, all sorts of aspects, todo tipo de aspectos en el mundo IT, ¿sí? En español sería mundo TI. Para alguien que recién está... Yes, go ahead. Jargon is like a slang? Yes, like slang. It's a slang. But it's not a slang, actually. Slang is more informal. Jargon would be like very specific or technical, or it can be, yeah, and a specific language, peculiar. Yeah, like technical jargon,
be the technical slang. Okay. Okay, entonces, for someone just getting started in programming, para alguien que está comenzando en el mundo de la programación, o para alguien que está, está buscando tener un sitio, un diseño de un sitio web sería, todo este lenguaje técnico, ¿sí? Esta jerga técnica, puede ser overwhelming, abrumante. ¿Ok? Overwhelming. Especialmente los acrónimos. Alguien que lea lo que falta. Me. Today, yes. We are going to explore some terms that should get you well on your way to understanding what programmers are talking about. Tienen que unir, hacer como un triángulo. Okay. Today, yeah. We're going to explore some terms that should get you well on your way to understanding what programmers are talking about. Entonces, hoy vamos a explorar. Today we're going to explore some terms. Vamos a explorar algunos términos que deberían get you well on your way to understanding. Ponerte en el camino sería, ¿sí? A entender de qué están hablando los programadores. What programmers are talking about. And acá vamos a comenzar con vocabulario, ¿sí? Y acá vamos a tomar esto que dice be careful with translations. We're going to start with an example. Menú secundario de navegación. How would you translate this into Spanish? Oh, sorry, into English. Okay? English. How would you translate this into English? ¿Cuál sería la traducción de esto? Secondary menu of navigation. Okay. ¿Alguien más? ¿Otra traducción? Does anybody have any other translation for this? You can Google it, you can use a dictionary, an online dictionary, or whatever. Do you have any other ideas? Any other suggestions? Submenu. It's secondary navigation menu. Okay, bueno, ahí tenemos uno. ¿Y otro? Another one? No, we don't have any other choices. No other options. Submenu. Submenu. Alguien, ahí está hablando alguien más. ¿Quién dice? What do you say? Auxiliary menu, navigation. Sería una opción también. Otra opción. Another option. Do we have more options? No more options. We run out of options. Cuando no hay más opciones, cuando ya no hay más nada, se dice run out, ¿sí? Como que faltó, no hay más. Like run out of time, for example. Yes, I'm running out of time. I'm running out of time. Es que me está faltando tiempo, no me alcanza el tiempo. ¿Sí? Me está faltando. Okay. We run out of options. We run out of food. We run out of alcohol. ¿Sí? No falta alcohol. Okay. Se acabó. Okay. We run out of options. And remember, how would you translate this into English? Yeah, well, in English, this is what we call breadcrumb. Does anybody know what breadcrumb means in Spanish? ¿Alguien sabe qué quiere decir breadcrumb? Or breadcrumbs in Spanish? I understood that like migajas. Uh-huh. Yeah. They come from the Hansel and Gretel story, right? Remember that story? Hansel and Gretel? Yeah. Well, eso viene de esa historia de Hansel y Gretel. Sí.
breadcrumb, son como migas de pan, ¿sí? Pedacitos de pan. Y ahí no tiene nada que ver con menú secundario de navegación. En inglés, la palabra para decir eso es breadcrumb. ¿Ok? ¿Alguien que lea, por favor, el slide, lo que dice? Can anybody read this, please? No. Okay, alguien que lea esto, por favor. Can anybody read this, please? Can I? Go ahead and read. Yes. Lighter, in GIF and certain other image format, there is a limited color palette used for each image. Because of this, not all colors in an image are present. Dither is used to approximate these colors by combining pixels of different colors side by side. Ok, bueno, ahí tenemos varias palabras. Dither. Dither, y esta palabra, G-I-F, se pronuncia en inglés de dos maneras. Una puede ser GIF, y otra se puede decir GIF. GIF. ¿Sí? GIF o GIF. Okay. ¿Saben qué es lo que es? No es el formato. ¿Vieron las fotos? Los GIF, esos que... fotos en movimiento, digamos. Sí. Uh-huh. Yeah. Pueden decir, I saw a GIF, or I have a GIF on internet, or I saw a GIF, or I found a GIF on Instagram, or on internet. Or I have a GIF as profile picture. Uh-huh. I have a GIF, or I have a GIF. Generalmente, cuando es la imagen, le dicen muchos GIF, y cuando se trata del... de la extensión, ¿sí? Le dicen GIF. No. Okay. Es indistinto, ¿ok? Ok, right. In GIF, yes, in GIF and certain other image formats, there is a limited color palette used for each image. Because of this, not all colors in an image are presented. Dither is used to approximate these colors by combining pixels of different colors side by side. Y bueno, esta palabra, ustedes la van a buscar, me van a decir después, que, ¿cómo se llama esto en español? ¿Sí? Dither dice acá que en GIF y en algunos, o en ciertos, perdón, certain, en ciertos otros formatos, there is a limited color palette, hay una paleta de colores limitadas, usadas para cada imagen. Because of this, por este motivo, not all colors in an image are presented. Por eso es que no todos los colores de la imagen son presentados. Esto que se llama dither es usado para aproximar estos colores combinando píxeles de diferentes colores lado a lado, side by side. ¿Ok? Así que bueno, este término necesito que ustedes busquen, investiguen y me digan después, a ver, en algún comentario en algún lugar, qué es lo que encontraron que significa dither. ¿Ok? En español. Tenemos también acá estas palabras que son complicadas a veces y como les dije, a veces en español
suenan, son de una manera o tienen un aspecto, como tres palabras, y en inglés es una. Quizás este deter sean varias palabras también. Van a averiguar, van a ver. Y esto es vocabulario muy específico, ¿no? No escucho mucha gente que pronuncie esto en la calle, digamos. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre web standards. ¿Quién lee esto, por favor? ¿Qué? ¿Can I? Yes, sure. Okay. Web standards. Standards are specifications recommended by the W3C for standardizing website design. The main purpose of web standards is to make it easier for both designers and those who create web browsers to make sites that will appear consistent across platforms. Ok, entonces acá tenemos esto que dice web standards. Standards are specifications recommended by the W3C for standardizing website design. The main purpose of web standards is to make it easier for both designers and those who create web browsers to make sites that will appear consistent across platforms. ¿Alguien se anima a leer la primera oración desde standards hasta donde dice website design en español? ¿Alguien se anima a decir que a traducirme esto? Okay. Los estándares son especificaciones recomendadas por la W3C para estandarizar diseño de sitios web. Sorry. Alguien ya lo mutearon. Muy bien, muchas gracias. ¿Y alguien sabe qué quiere decir W3C? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué quiere decir W3Z? It's no mean one? Standard Organization. I searched that. The World Wide Web Consortium. Yes. Eso es también. Ese también es otro acrónimo. ¿Sí? La gente dice W3Z. Nadie dice World Wide Web Consortium. En algunos lugares van a encontrar que dice así, World Wide Web Consortium. Sí. Teacher, I have a question. Alguien está hablando. Yes. Go ahead. Teacher, what's your question? That word standardizing, are the same that standardization or are different? Because I look, that is common that people say standardization. Esa es una muy buena pregunta. La palabra estandarizar es standardize. Y no es standardize. So it's which one is correct? Standardize. Porque la palabra es standard, el noun, el me sale el sustantivo. Sí, sustantivo. Sí, exactamente. El sustantivo es standard. ¿Ok? El verbo standardizing. Hay muchas palabras que funcionan de la misma manera en inglés y en español, digamos, es esta adaptación, digámosle. En español se escucha mucho decir, por ejemplo, pushear. ¿Sí? Cuando estamos hablando de GitHub, ¿sí? Pushear. Merciar.
comitear, y no son las palabras correctas, pero es como que está aceptado, ¿sí? Yes, it's the same like you say googlear, and googlear, sí. Googling doesn't exist, it's not, it's a noun, not a verb. So yes, it's common, yes. Because we usually use this kind of tools. Yes, but there are some specific words sometimes that they are not used. Hay a veces sustantivos, adjetivos específicos, pero no se usan, digamos, el correcto. Igual que codear en español. ¿Sí? ¿Existe en inglés? ¿O es, viene del inglés? ¿Code? ¿Coding? ¿Está bien dicho eso en español? I think it's programar. Exactamente. The more near was codificar. Yeah. Sí. Sí. Pero codificar es otra cosa y como que los significados, como son palabras nuevas, muy nuevas, se están como adaptando, ¿sí? Entonces eso tienen que tener mucho cuidado. Y también, desde, como les dije, cuando van desde el español hacia el inglés, no, en español se dice estandarizar, pero en español también se le dice estándar sin la D al final, digamos, a veces, ¿no? Entonces, por eso, de ahí viene estandarizar, y alguna gente profesional a veces dice estandarize. Ok, no, estandardizing. Así que bueno, esas cosas a prestar atención. Bueno, entonces acá dice que los estándares de especificación. Ah, ya lo tradujo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién tradujo todo esto? Vicky, Victoria. Vicky. Bueno, gracias, Vicky. Yeah. Y después tenemos. Vicky. The main purpose of web standard is to make it easier for both designers and those who create web browsers to make sites that will appear consistent across platforms. El principal propósito de los estándares web o de, la, sí, de los estándares web es hacer más fácil, hacer fácil para los diseñadores, para tanto los como los diseñadores como aquellos que crean web browsers, buscadores web, para hacer sitios que aparezcan o que parezcan consistentes en las distintas plataformas. Miren cómo se dice en las diferentes plataformas. Across platforms. ¿Sí? Across platforms querría decir en español, la traducción sería a través de las distintas, ¿sí? Pero la traducción sería en las distintas plataformas. Es lo que tiene sentido, que suena mejor en español que decir a través de las plataformas, ¿sí? O podría ser también a través de las distintas plataformas, ¿sí? Across platforms. Sí. Teacher, I got a question. Esas cosas. Yes, tell me, what's your question? In the phrase that say that will appear, this is talking in future, or in this case will mean other thing? It's in the future. Okay. Yeah, to make sites that will appear consistent across platforms. Bueno, continuamos entonces. Así que bueno, esto para que tengan en cuenta lo difícil que a veces puede ser llevar de un idioma al otro, ¿sí? Las palabras. Investiguen sobre esto y no se olviden de hacer sus comentarios. Y acá, when we utilize these phrases in conversations and assume we're communicating effectively, we may be leaving our prospects and clients feeling overwhelmed, lost, and frustrated. Entonces, si nosotros hablamos con alguien que no está en esto de la programación, y por eso es que, digamos, ese es el propósito de este espacio también, es traer este material
de programadores, con gente que sabe de programación, y todos los que están aquí tienen un concepto de los diferentes sectores de lo que es la tecnología, ¿sí? Y están familiarizados con este tipo de palabras. Un profesor de inglés común, si uno le empieza a hablar de métodos y cosas así, no te va a entender de qué le hablas. Ok. Entonces, también pasa cuando un programador tiene que hablar con una persona como un cliente. Si uno le dice, sí, bueno, hay palabras que ahora ya la gente conoce y está acostumbrada, como menú, ¿sí? El menú, ah, sí, eso, pero hay otras palabras que no van a entender. Entonces hay que tratar de explicar eso de una manera más simple, sin usar tanta terminología técnica, ¿sí? En el trabajo... Yes, tell me, what's your question? Can you repeat how we say submenu or menu secundario in Spanish? It was bread. Breadcrumb. 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 Is that, I mean, if I'm talking with someone who don't know nothing about programming, he understand they that? Would probably won't understand. Yeah, they won't understand. You say, yeah, the breadcrumbs. Yeah, but if you tell that, or if you're talking about that with a UX designer or someone from the design area, they will understand you. Okay, so it's a shared of programming. Jargon. Jargon, sorry. Of programming. Jargon. Jargon. Technical specific word from programming, yes. Okay. So there are thousands of words like those. Okay. Yeah? Hay muchísimas cosas. Entonces, también como cuando usamos esa palabra cash, ¿sí? Si nos dice, sí, el cash, y le decimos algo así al cliente en inglés, es probable que, por más que sea nativo, no entienda de qué le hablamos. Cookies, the cookies of the websites. Y hay, bueno, ahora hay gente que puede ser que entienda un poco más de eso, pero hay veces que no. Hay que tratar de explicar esas cosas. Incluso a los nativos. ¿Sí? Yes. Y en español también pasa lo mismo. Mm. ¿Ok? Entonces, cuando... Yes, what's your question? I understand that there are two different terms because, for example, in the design you can see a breadcrumb, but maybe not, but maybe the page haven't breadcrumb, but has a submenu or not? Mm-hmm. Yes. That can happen. Yeah. Like also a header with two menus, like some buttons for registering and another submenu down there. Yeah, maybe you can have a name with two menus, but not necessarily a breadcrumb in the design. Yes. Claro, esto puede no ocurrir, ¿ok? También en algunos casos. Yeah. Pero si le hablas de breadcrumbs a un diseñador, es probable que sí te entienda. O sea, tendría que entenderte. Pero una persona que uno le diga breadcrumbs, entonces decir migas de pan, ¿qué? No entiendo. ¿Ok? Lo mismo en inglés, ¿no? Va a pensar eso porque no saben qué es lo a qué se refiere. Yeah. Y si alguien le dicen cash, va a pensar que es el efectivo. Mm. Estamos hablando del otro cash. Depende of the context. Yeah. Yes. Depends pretty much on the context, but it also can lead to misinterpretation. Y eso puede llevar a una confusión.
con la otra persona que no está familiarizada con estos términos. ¿Ok? Sí, es lo mismo que con los términos médicos. ¿Ok? Pero bueno, no hablemos de términos médicos, hablemos de programación. Pero bueno, en general. Entonces, cuando utilizamos estas frases en las conversaciones, asumimos que estamos comunicándonos efectivamente, ¿sí? Porque estamos usando las palabras correctas para decir, ¿no?, lo que uno quiere decir. Y ahora continuamos, dice, we may be leaving our prospect, podríamos estar dejando a nuestros clientes, a nuestros posibles clientes o futuros, no sé, en prospectos, te le dirán también en español, ¿sí? Un poco abrumados, perdidos y frustrados, ¿sí? Porque no entienden qué es lo que dicen y muchas veces no dicen, no entiendo. Dicen, ah, ok, ok, yes, yes, ok, yes, do that. Cuando uno hace, después. Entonces, de esto se trata la comunicación efectiva. Prácticamente como estamos haciendo ahora. Voy diciendo una cosa y le pregunto, ¿entendió? ¿Qué es lo que entendiste de esto? Y volver a aclarar, dar una explicación un poco más profunda sobre eso. De eso se trata la comunicación efectiva. Y también está relacionado con la escucha activa, the active listening. ¿Ok? Maybe it's a good idea to show them what is a breadcrumb, for example, is maybe in a picture or in a mock-up or something like that, if you are trying to talk about. Yes, to explain. Yes. Yes, you gotta try to be specific. You gotta clarify terms. You gotta keep it simple. Okay. Mm-hmm. Tienen que tratar de mantener todo simple. Por eso es el tema del día de hoy. Ser profesional, hablar profesionalmente, no quiere decir hablar como nativo. ¿Sí? Y muchas veces no usar los términos técnicos no nos hace menos profesionales cuando estamos hablando con una persona que no entiende, ¿ok? ¿De qué hablamos nosotros? Uh-huh. Y eso también tiene que ver con la comunicación efectiva, que lo vimos en un taller, que se trata de audience. ¿Ok? La audiencia. ¿A quién nos estamos refiriendo? Si yo voy a mi jefe y le digo, ah, sí, esa cosa que va arriba, me va a mirar feo, ¿eh? Eso se llama breadcrumbs, ¿ok? O es, ah, ese término es tal cosa, esto es tal cosa. No va a ser muy agradable. Pero si a una persona, quizás, como decís, con un dibujo y explicarle, esto se llama tanto, ¿sí? Pero tampoco ser tan específico porque la persona no va a entender demasiado, digamos. ¿Ok? Algunos. Yes, you have to get to the point. Están, yes, yes. Mm-hmm. But there are types of audiences, so you gotta be very careful. You gotta do some research before you meet that person. ¿Sí? Porque si vamos a alguien que está acostumbrado a escuchar estas palabras y conoce de qué estamos hablando, y le digo alguna palabra inapropiada, va a decir, este no sabe nada. ¿Okay? Yes. Mm. Okay, who wants to read this? The two first paragraph up to vocabulary, or vocabulary. I can do it. Effective communication is critical to a collaborative environment. Communication relies on languages. One way to improve communication with prospect and client is to remove industry jargon from our vocabulary. Ok, gracias. Y acá, a prestar atención, siempre esa palabra tiene
un sonido extraño. Jargon. Sí, es como una D primero, y después Z. Jargon. 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 Sí, no ya. Ya. Z. Jargon. 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 Okay. Okay, I'm going to practice uh-huh. that later. Sí. Y también los plurales. ¿Sí? Cuando hay una S al final, hay que pronunciarla. Y cuando no hay una S, no hay que pronunciar una S. ¿Okay? Effective communication is critical to collaborative environment. Communication relies on language. One way to improve communication prospects and clients is to remove industry jargon from our vocabulary. Bueno, la comunicación efectiva es crítica en un ambiente colaborativo. La comunicación depende, ¿sí?, del lenguaje. Una manera de mejorar la comunicación con los prospectos y clientes es remover este vocabulario, sería así, este léxico de la industria de nuestro lenguaje, ¿sí?, de nuestro vocabulario. Entonces vamos a tener que limitar estas palabras que por ahí son muy complejas, ¿sí? ¿Sí? Y por ejemplo, si alguien, estamos hablando con un cliente y ese cliente pregunta, sí, ¿qué pasó? No, bueno, sí, lo que pasa es que las promis, esto, y se me dice, ¿de qué me habla? No entiende, no sabe qué es eso, ¿ok? No va a entender. Entonces hay cosas que tienen que tratar de mantenerse simple, pero profesional. Y bueno, there's a typo here. Instead of T, there should be an R. Ahí hay un error, ¿sí? En vez de la T, tiene que haber una R. A-R. Our ultimate goal should be make the message succinct. As a result, you will be closing more business and have more satisfied customers seeing better results. Nuestra meta final debería ser hacer, ¿sí?, o tener un mensaje simple, succinct, succinct, concise is the same, okay, succinct, concise, clear, short. Como resultado, van a estar cerrando más negocios, ¿sí?, en el sentido de cerrando negocios para producir dinero, ¿sí?, tratos de negocios. Y van a tener más clientes satisfechos viendo mejores resultados, porque eso también los predispone a ellos, a los clientes, a ver las cosas mejor, porque entendieron el proceso, ¿sí? Entonces como que se sienten parte de todo ese proceso. Cuando no entienden, sí, no sé, pagué, pero no sé qué, no veo. Y también, en el caso de la gente que por ahí es freelancer, ayuda a que puedan valorar el trabajo, que digan, ah, mira, es una página que no hace nada, pero me cobró muchísimo. Pero no ven las líneas de código y las noches de esfuerzo que el trabajador tuvo que usar para hacer eso, ¿ok? Yes. Entonces eso debe tratar de solucionarse a través del diálogo claro entre las dos partes. Ok, bueno, ya vimos entonces la comunicación efectiva, vimos algunas palabras que son a veces difíciles de traducir de un idioma para el otro. Ahora vamos a hablar de algo que es importante, sonar lo que le dijimos recién. Sonar nativo no quiere decir sonar profesional. Y
que mucha gente se, yo veo, ¿no?, muchas veces que la gente quiero hablar como nativa y yo quiero mi acento nativo, y no está mal tener un acento extraño, ¿sí? Todos tienen un acento, inclusive en su idioma, ¿no? En español, alguno tiene un acento de su país o de una región o algo, ¿sí? Y su manera de hablar también. Entonces, no está mal eso. Pero hay que tener cuidado con cómo usamos las palabras. Acá ahora sure. Vamos a ver. Yes, tell me. This is a bit funny because I see that when Americans live here in Latin America, they don't try to change the accent. They try to know the new words, and they try to be more polite using new words. By we like an Latin American, if we live in United States, we try to sound like they, and this is a bit funny, because should be the contrast. We should try to learn new words to sound more native now. Yeah. Yes, I think the idea behind trying to be fluent in some way is that they are able to understand you, not to be perfect, only try to maintain a good communication. So, like you say, the business can go on. Yes, and there's an expression: get your message across. Yeah. You should write down that word. All of you should write down: get your message across. Dar a entender el mensaje. ¿Sí? Get your message, por ejemplo, across. Sí, sí. Entender nunca, entender es understand, ¿sí? Y muchas veces la gente puede usar esa palabra tratando de armar una frase en inglés que no existe, ¿sí? Get your message across es dar a entender el mensaje. ¿Okay? Okay. No usamos understand en algún lugar por ahí. Understandable. Okay. Get your message, understand yes. Wrong, right? Yeah. Make your, yeah, you gotta make your message understandable or succinct. 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 Yes, y también traten, porque todo el mundo tiene problemas a veces con alguna pronunciación en particular, ¿sí? Entonces traten de usar, si no les sale la palabra, busquen un sinónimo, ¿sí? Y traten de usar ese sinónimo. Porque también eso, la gente dice, ah, ¿qué me dijo? No habla inglés, no entendí. Ok, I don't understand him. There are so many people, but I don't want to just make this that long. There are a lot of people like, I don't know, Sofia Vergara, do you know her? Yes. Very it's popular. An actor. Yes. I think he's from Colombia. An actress. Yes. She's a Colombian girl from, And she lives in the United States. She's a very popular actress. And she was she was part of the crew of Modern Family. And she has a very strong Latino accent. Very strong one. And you've probably seen her in some interviews, and the interviewers are always cracking jokes about her accent and telling her, oh, I'm sorry, I don't understand. And sometimes she makes fun of herself and her accent, and she says something like, oh, what's wrong? You don't understand me or what? You see? Yes. She is fluent because she can speak a lot of things, and she can talk for a while about many topics. She doesn't have a native accent, and she doesn't want to drop it. That's a funny thing.
Edu? Yeah. Can you explain me again how can what is the expression get your message across? Yes, get your message across. It's make your message be understood. When you deliver a message, the other person, you make it easier for the other person to understand what you are saying and what your message is about. Is that clear, Amanda? Okay, thank you. You're welcome. Okay, yeah, accents are not bad, but there are some words and some ways to speak and to talk that are not good. And let's review some filler words. Vamos a hablar de estos que se llaman filler words. Okay. Filler words. En español, por ejemplo, tenemos también esto. Y cosas así. O por ejemplo, podemos decir también. Muletas. Muletillas. Ah, muletillas. ¿Sí? Algunas palabras. No está mal usarlas, pero si uno las usa continuamente y es como molesto para la otra persona, ¿ok? Y hay palabras como estas, tenemos kind of, sort of, like, actually, thing is, stuff like that. Y también el acento y cómo lo pronunciamos. ¿Sí? Hay que tratar de evitar. Cuando estamos hablando en una conversación informal, sí estaría bien usarlo. Y este tipo de palabras aproximan por ahí a una conversación más normal, como dicen algunos, más nativo. More native, to sound more native, ¿ok? Pero no está bien, lamentablemente. The problem with overusing, como les dije, se puede usar, but do not overuse them. No las usen demasiado exageradamente. ¿Ok? The problem with overusing these filler words are, you sound like a teenager. It makes you sound less intelligent, less educated, less confident, unsure of what you want to say. And it's distracting. ¿Sí? Van a, para la gente que digamos supuestamente es grande, profesional, van a sonar como un adolescente, ¿sí? Más, menos inteligente porque no tienen un vocabulario amplio. ¿Sí? Por ende, también van a sonar menos educados. Van a sonar, si uno siempre está como dudando, hesitating about what you're going to say, you're going to start like, yeah, I guess, yeah, all those things, yeah, I can't understand you. Y dicen ese tipo de expresiones, van a sonar como que no están muy seguros de sí mismos ni de lo que están diciendo. ¿Sí? Estás inseguro de lo que quieren decir. Y también distrae. Porque la otra persona está concentrándose en tu mensaje y de repente puede sentirse como inclusive molesta por eso. ¿Okay? Entonces, no usar en exceso. ¿Sí? Y cuando están en una reunión, cuando están en una conversación, por ejemplo, buscando trabajo, en las ferias de trabajo, ¿sí? Es como llegar masticando un chicle, ¿ok? No se ve muy bien eso. Sí, esa es una de las cosas también que no deberían hacer. No chewing gums, ¿ok? Por ejemplo, veamos esto acá. Let's see some examples. Si yo digo... it will take like a week to be finished. No es lo mismo que decir
It will take approximately a week to be finished. Ok, cambiamos el like por approximately. Es una palabra un poco más elaborada. Y si yo digo, I was approximately, okay, or about a week, igual se escucha mucho decir more or less, more or less. No, esa palabra no. Ok. I was like tired. Tampoco, ¿sí? Like. We kind of decided to take to walk to the beach. We kind of decided to walk to the beach. También, ahí estamos usando kind of. Es como en español cuando dicen tipo, decidimos caminar hasta la playa. ¿Sí? No deberían usar esas palabras en ese modo, ¿ok? Y después hay otra cuestión, ya con esto cerramos el taller, y es aptalk. Have you ever heard about the word aptalk? ¿Alguna vez escucharon sobre aptalk? No, I haven't. No. Owen, do you have any idea of what is this about or not? I'm thinking about two possible meanings. It could be a monologue or speak a lot or gritar. I don't know. That would be over-talking. But no. Yes, no. Up-talking makes you sound like you're asking for permission or insecure. When you up-talk, you make each clause, sentence, etc. end with a rising inflection. ¿Sí? Up-talking, ¿sí? Te hace sonar como si estarías pidiendo permiso, te hace sentir como inseguro, te hace ver inseguro. Okay. Cuando hacemos up-talk, lo que hacemos es, dice, cuando tenemos una oración, una frase o algo, al final elevamos, hay una inflexión, hay un pitch, una elevación ahí del tono, como si estaríamos preguntando algo. Pueden buscar algún video, y seguramente vieron, sí, ese es algo muy característico, digamos. Y por ejemplo, cuando dicen you know, esa frase, you know, la usan mucho a esta, al up talking. Por ejemplo, cuando alguien dice, no sé, ahora no se me ocurre nada, pero we were like having fun, you know. Ese acento no es una manera, digamos, como para hablar en una entrevista o en algo así. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Eso se llama up-talking. Y algunas personas en Estados Unidos y en otros países lo encuentran como molesto, ¿sí? Si los escuchan hablando así, van a decir, ok, estoy ocupado, algo, y se van a ir porque no les gusta. Así que a tener cuidado con tipo de cosas. Sí, sure. When people said really when finish a sentence are the same. Yes. Si yo estoy contando algo, and last night we were with the guys, we broke into the party, and then y hablo así. And then we went for some drinks, and yeah, you know, we were like just chilling. ¿Ese acento? No way. No lo usen. Okay, don't use that accent. It doesn't sound good. Quizás suenan como, digamos,
quizás natural, digamos, a algunos le parecerá, pero cuando estén en una feria de trabajo, no le van a ir a decir, yes, I'm looking for a job, and you know, I'm here, and I was just around here, oh yeah, this is my resume, if you want, you can call me, don't worry, yeah, see you around, later. No, o sea, no hablen así, ok, por favor. But I hear that is an accent of a part of America, no? As like New York, I'm not sure about, but it's an accent. Yeah, but it sounds like you're stupid. I don't know. Yeah, sounds like you're insecure, immature. Okay, so be careful with that accent. You have that kind of thing in every language. Yeah. French, Italian, Spanish, Portuguese, in every language. You have that, or have you heard a president of the United States, or I don't know, someone on the TV speaking like that, talking like with that accent? You imagine someone from the news, or maybe an actor, giving a round of conference, speaking like that, like, yeah, we were like, yeah, you know, cuando están en la calle, quizás sí puedan usarlo, pero en el trabajo, no. ¿Ok? ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Y ahora tengo acá una lista de algunas palabras. Tengo millones de palabras, pero no quiero estar acá 5 horas con ustedes. Podemos dejarlo para otro taller también. You can sound more professional by using some of these words. Okay? Pueden sonar más profesionales usando alguna de estas palabras. Ask, inquire. Ask, inquire. Ask for, request. Book, reserve. Check, verify. Get, receive. Tenemos aquí help, assist, need, request, say sorry, apologies, okay, start, begin, commence, end, terminate, or finish, try, endeavor, deal with, handle, tell, inform, wait for, await, fight, combat, use, or eat, consume, go, depart. Y tenemos acá más. Explain, disclose, set out, display, in the end, finally, lucky, fortunate, but, however, wrong, incorrect. Speed up, accelerate, help, aid, or assist. Let, allow. Call off, cancel. Bueno, ahí tienen un listado de palabras que, como para que vayan empezando a aprender nuevas palabras y sonar un poquito más profesional. ¿Sí? Pero como les dije, es importante tener en cuenta audience, la audiencia, en básicamente a quién estamos hablando, a quién estamos dirigiéndonos. Y también lo importante, sonar profesional no quiere decir
usar vocabulario técnico constantemente. En algunos casos sí, tenemos que usar un vocabulario técnico con un cliente, pero mantener la formalidad, ¿ok? Podemos explicarle un término a una persona, no es necesario para que se genere ese ida y vuelta, digamos, ¿sí? Entre el cliente y la persona y que con la que estamos, nosotros y la persona con la que estamos hablando, ¿sí? Porque necesitamos comunicarnos efectivamente. Necesitamos asegurarnos que la otra persona está entendiendo nuestro mensaje. Y cuando la otra persona también a veces no tiene el vocabulario técnico, tratar de preguntarle, ¿usted se refiere a la pantalla esta o se refiere a este? Ah, no, eso se llama tipografía, señora. ¿Ok? Pero sí, podemos ver, ¿ok? No, eso se llama tal cosa, ¿sí? Sí. O a veces también podemos no decirle a la persona esa, pero nosotros dentro nuestro sabemos que se está refiriendo a tipografía, o si le decimos, sí, señora, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver ahora el kerning, porque decís, kerning, ¿qué es kerning? No entiende la señora de eso. ¿Ok? Entonces, tener cuidado con las palabras que usamos y a quién nos referimos. Es importante. Y como les digo, para cerrar todo esto, sonar nativo no es sonar profesional. ¿Ok? Yes. Entonces, ha de elegir bien el contenido, las sonar palabras. Sí. Okay. Y sonar profesional no quiere decir hablar técnicamente. ¿Sí? La conclusión de todo esto es que para ser un comunicador efectivo, la otra persona me tiene que entender y yo tengo que saber transmitir ese mensaje poniéndome en el lugar del otro, ¿sí? Ya sea que la persona esa sepa de este jargon, ¿sí? De este vocabulario técnico, o si no lo sabe. Y yo tengo que comunicar mi mensaje de igual manera, usando los términos técnicos, sin usar los términos técnicos, y también sin dejar de sonar profesional. ¿Ok? Entonces, a practicar, señoras y señores, en español y en inglés. ¿Ok? So you got a lot of work now. You gotta practice a lot. So you gotta sound professional, but it doesn't mean that sounding professional doesn't imply that you are sounding native. And you gotta take into account who are you talking to, who is your audience. If your audience is your boss, or if you are in a daily Scrum meeting, for instance, you gotta sound professional, and you gotta use the technical terms or the technical jargon. But if you are talking to a client, customer, and probably you will have to make it more simple or simplify and clarify the terms so that the message is delivered properly. Okay? So be careful with that. And yeah. Now I gotta thank you for being here today. There you have the Instagram account and the YouTube account. So you can have more activity in there. And we are also having now another little server that it's growing very fast. Okay, so you can join also the server during the week. We meet up there and we just hang out, talk about many topics. Okay, durante la semana, señores, también tenemos algunos encuentros en el otro server de inglés para programadores y nos juntamos a charlar. Sí, lunes, miércoles, jueves. La semana pasada casi todos los días estuvimos. Yes. 2 horas, 3 horas. Así que. Nice. Yes. For free. That's the most important part.
Did you understand? Did you understand? Did you like the workshop today? I think it's a very important topic. Yes. Wow. And a lot of people don't want to. Yes. It's really many useful. People don't want to talk about this, but it's the truth. And you gotta learn. So now we can have some time to talk. Okay. Aquí, señores, los que quieran pueden conectarse. Y si no, bueno, los que quieran nos quedamos un ratito y podemos hablar en inglés, practicar, pueden hacer preguntas, lo que quieran, ¿sí? Practiquen su inglés. Si alguien tiene alguna duda, podemos ver. También sobre recursos para poder aprender idiomas y mejorar la pronunciación. ¿Okay?